En Ourense hay 8 iglesias evangélicas que han organizado en el Centro Cultural de la Diputación la Semana de la Biblia. Toda una serie de actividades que lo que pretenden es que personas de todas las religiones descubran la influencia del libro más traducido de la historia en nuestra cultura. La historiadora Eva Sierra, en su colección de Biblias, ten Biblias desde el siglo XVII-XVIII, ten una que di na portada: prohibido leerla sin permiso autorizado. Y tenerla. Y esto sabedes que foi así durante séculos. Hoxe xa non está prohibido tela, pero sí que é un libro ocultado e profundamente desconhecido. Habrá una exposición con unos 150 ejemplares de Biblias en todos los idiomas del mundo, algunos tan peculiares como el tagalo, el navajo o el guaraní.